Muy buenas, consoleros, consoleras, peceros y peceras. ¡Hola! Pues nada, venimos en este nuevo episodio del canal donde vamos a hablar sobre las consolas Next Gen, cuál de ellas vamos a comprar. O cuál recomendaría, mejor dicho, y cuál me voy a comprar. Veamos, yo de momento me voy a comprar, bueno, de momento no, que será así, la PlayStation 4. La tengo reservada desde junio, mediados de junio creo que fue, si mal no recuerdo, o primero de julio, creo que fue entre medio y medio, esas dos fechas. ¿Y por qué me la compro? No voy a hablar de cosas técnicas ni nada. La veréis, la Xbox One, el día que se anunció y tal y demás, tuvo muchísimos problemas, muchos quebraderos de cabeza, lo de la segunda mano, lo del online, tenía mucha menos potencia que PlayStation 4, sigue a día de hoy está muy equilibrada, la han cambiado varias veces, la han petado en la CPU de la consola, pero no me sigue convenciendo, no sé, veo yo. Bueno, hay que admitir una cosa, es que Xbox One tiene mejor catálogo de inicio que PlayStation 4. Eso es indudable, no se puede decir nada, es la verdad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues yo es que tampoco los juegos de Xbox nunca me han gustado mucho. Por ejemplo, ahí tenemos el Killer Instinct, pero el Killer Instinct es un free to play, en un solo salir físico. No sé yo en Europa si saldrá y en físico qué traerá al ser free to play. Porque ve que paga por los personajes y demás, nada más que teníamos uno. No sé si después añadieron alguno más. Si han añadido alguno más para jugar, que alguien me rectifique, vaya. El Rise. Yo el Rise lo veo el típico juego de inicio. No creo que ese juego sea bueno, la verdad. Creo que ese juego va a ser muy simple. Me temo lo peor para ese juego. El Forza, que está muy guapo, todo se ha dicho. Uno que me gusta muchísimo, que es el Planta vs Zombies Modern Warfare, o Garden Warfare, como sea, vaya. Ese juego sí me encanta a mí, lástima que sea de momento exclusivo de Xbox 360 y Xbox One. Pero ese juego tiene muy buena pinta, aunque ese juego salga para primavera, creo que era por ahí. Luego tenemos el Dead Racing 3. Pero yo el de Dead Racing lo veo. Le pasa igual que el Killzone. Han mostrado vídeos, que han mostrado poquitos vídeos. Desde su anuncio oficial, que fue en verano así, coño. 4 meses por ahí que habrá de diferencia de salida, ¿no? Y han mostrado siempre lo mismo, vaya, lo mismo. No han mostrado nuevas ubicaciones ni nada. Siempre lo mismo, la misma temática y todo, ¿eh? El Dead Rising parece que es más serio, pero no me convence. Es igual que me diréis, uy, Yuluga defiende la PlayStation 4 de cuánto, no. O el Dead Dawn, este que es exclusivo de PlayStation 4 de casco, donde está producido por Ono, yo ese veo más de lo mismo. Vamos, pinta algo mejor, pero es que una copia de Dark Souls o de Moonfall, vaya. Y otro, y un free to play, a ver cómo estará. Yo he visto el trailer final, el último trailer, creo que fue el segundo que salieron. Y el juego, yo qué sé, el juego no lo veo yo que me gusta, mucha gente ni le ha gustado ni nada. Ambientado en Nueva York, un futuro donde hasta han vuelto los caballeros, dragones y demás. Yo qué sé, un futuro, dragones, caballeros, yo qué sé, es más medio que otra cosa, ¿no? No sé, yo creo que Honor a Dark Trink, que bueno ahí, es uno de sus padres de casco y se le ha ido la perola. Aparte, la Xbox One es más cara. Te niñen la cámara. La cámara, supongo, guarda solo 100 euros por ahí. Te la niñan y es bastante, muchísimo más cara. Vaya, no me agrada eso. Y seguramente es que Microsoft tiene un problema. Con los 360 empezó todo muy bien. Y Sony empezó bastante mal con PlayStation 3. Aparte del retraso de un año y demás. Microsoft con todas las ventajas. Y compró estudios, hizo un movimiento para tener varios años fuertes para 360 y puteó un poco a PlayStation 3 durante esos años. ¿Qué ha pasado? A día de hoy 360 que tiene. La verdad es que está más que para otra cosa desde hace bastante tiempo. Y PlayStation 3 tiene el Bellón, dos almas, tiene el Gran Turismo.
Tiene muchos RPGs guapos de ahora, los Kingdom Hearts, Death Party, tiene Final Fantasy X, remasterizado. En fin, tiene cosillas exclusivas, tiene de 6-6, ya ni no Kuni. En fin. Este Watch 2 está retrasado a primavera, Ubisoft. Se le ha ido la perola a Ubisoft. Pero bueno, tampoco, la verdad es que ese juego a mí no me ha llamado para nada. No me ha llamado. Yo ese juego sabía. Cuando hace ansia de que algo no va bien, algo no va bien. Y ese juego algo no tenía bien y se ha retrasado. Que por cierto, de Watch 2, había un evento de tiempo en Facebook para que tu cara y tu nombre saliese un personaje, de un ciudadano. No sé si saldrá en Yuluga por ahí. Si sale en Yuluga, saludos a mi yo virtual. Pero bueno, ya de cosas más técnicas, de los canales de pago, de grabar y todo eso no voy a hablar. Yo voy a hablar de los NCSA, porque más o menos las otras son parecidas una a la otra, las consolas. El tema de grabar, yo lo haré con mi capturadora de Avermedia, Game Portable. Y ahora para PlayStation 4. ¿Por qué recomiendo PlayStation 4? Porque aparte de que es más barata, y si tú miras un poco la encuentras más barata, yo por ejemplo la mía tengo 350 euros en la NAS con el código de descuento y 30 euros de descuento en el calendario. Ahora, aparte, voy a comprar la cámara con vales del game, el soporte vertical. El soporte vertical es una zorra, pero como tengo vales del game, pues me lo pillo. Y me compraré seguramente otro mando más, el rojo y el negro. Ya que parece que el par de los dos mandos con cámara y eso no va a salir en España, no sé qué pasa. Pues me lo voy a comprar. Tampoco el Killzone, es que lo que he dicho antes. La verdad, mira. Los juegos exclusivos de Sony para PlayStation 4 son una porquería. Las cosas como son. Pero PlayStation 4 es lo que he dicho yo antes con Microsoft. Empezó a aguantar, pero ahora Sony aprendió de sus errores y se lo está currando tela de un principio con PlayStation 4. Coño, hasta el tío este del Jaguar productor estaba asustado. No, confío en Sony, que habrá algo oculto detrás. Coño, fíjate, no hay nada oculto detrás, es que está todo bien. Y coño, no tienes problema ni nada. Y la desarrolladora está muy contenta de trabajar con PlayStation 4. Han ya dicho unas pocas que es más cómodo trabajar PlayStation 4 que Xbox One. Y sigue siendo un poco potente. Ese potencia se ha demostrado a los multi. Por ejemplo, Assassin's Creed 4 corre a 1080p nativo y a 60 frames en PlayStation 4. En Xbox One todavía no se ha dicho nada de los 1080p. IGN, creo que la USA, ha dicho que todos los juegos que han visto ellos en Xbox One multi no. La mayoría de ellos eran 720p. Que entre ellos estaba el Assassin's Creed 4. Por supuesto, el Call of Duty Ghost y el Battlefield 4. El NBA nuevo sí está a 1080p en las dos consolas. Pero bueno, hablemos de los multi fuertes. Pues el Call of Duty Ghost y el Battlefield 4 están a 1080p nativo. Además confirmado, del Battlefield 4 dijeron ayer precisamente que no es que esté en 1080p nativo, sino que va a 900p. Pero bueno, como el Rise de Xbox One. Pero bueno, ya no son 720, 900p tiene que ver también guay. Vamos a ver, son 900p es nuevo para mí, esa resolución. A ver. Pero ya no son los 720p que va Xbox One con Battlefield 4. Ya PS 4, mira, va apuntando, se lleva la mejor versión del Call of Duty. Call of Duty 1080p nativo. La Xbox One 720p confirmado. Ya PlayStation 4 tiene ese empujón. El Injustice. Injustice exclusiva a PlayStation 4, la Next Gen, la versión GOTY. La versión GOTY saldrá en PlayStation 3, Xbox 360, Vita y PC. Pero para la Next Gen nueva, el Play 4 nomás, se lo lleva exclusiva, 1080p, 60 frames. Y la GOTY y demás, que me la voy a pillar. Igual con los dos mandos. Y ya está. Por ahora Sony está ganando los multi, cosa que pasó al revés en la anterior generación. Ha hecho un hombre también famoso, Debbie Abrams, donde creo que es japonés o algo de eso, donde está jugando el juego. Y defiende esta postura que no es sorprendente, ya que
pasó eso con 360 y PlayStation 3. Los Moore tiran mejor 360 que en PlayStation 3. Y con el paso de los años, pues las cosas se igualaron un poco. Entonces dices que aquí pasa lo contrario y que a la larga, pues las cosas serán más iguales, más estables entre una y otra, ¿sabes? Pero aún así creo que va a haber poca más diferencia. En PlayStation 4 pues, se llevará un poquito más de nivel, quizás resoluciones. Pero creo que después se concentrará más los DLC y demás, de exclusividades. Y ya está. Por ahora que PlayStation 4 va ganando los multi, consola más barata. Y en verdad poco más que añadir, vaya. Si no tenéis mucho dinero y tal, pues yo os recomiendo pillar PlayStation 4, aunque no haya mucho juego, no haya exclusivo guapo para mí, pero yo de salida voy a comprar Assassin's Creed 4, Battlefield 4, que de 4, PlayStation 4, 4, 4 por 3, y le gustáis. Eso también lo pillé. Le gustáis, seguramente acabaré vendiéndolo, porque yo creo que ese juego de pelea siempre lo jugaré y me divertiré, como de salir de todo eso. Pero yo creo que lo terminaré vendiendo, porque esa cosa se termina vendiendo. Y ya está, yo creo que eso es todo, nada más que añadir y tal. Espero que os haya gustado esta mini charla, estoy un poquito mal, estoy un poco resfriado. Tengo moco y tal, pero espero reponerme pronto. Y nada, chavales, espero que os haya gustado y tal. Hasta la próxima.